un trabajo que está haciendo coordinadamente la Secretaría de Recaudación con la Secretaría de Gobierno, trabajando junto con el sector también de fiscalización y de tránsito, controlando todo lo que es el pago de patentes. Una idea que había surgido ya hace un tiempo para empezar a trabajarla. Una vez que asumió el nuevo secretario, comenzaron a llevarse adelante algunos controles que creo que son necesarios como para poder saber dónde estamos parados. Bueno, solo el impuesto automotor es uno de los medios más importantes de recaudación en cuanto a los ingresos genuinos que tiene el municipio, y es importante poder empezar a controlar y a mostrar que el municipio está presente en los controles en la calle permanentemente, y es lo que va a hacer el secretario de Recaudación a partir de ahora, junto con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Hacienda permanentemente. No tiene ningún sentido salir a recaudar si después esos fondos públicos no se traducen en políticas concretas que quiere llevar adelante el intendente en materia de obras públicas, en materia de mejoramiento de las calles, en todo lo que tiene que ver con la cultura deportiva y cuestiones sociales, con lo cual todo lo que es recaudación se traslada y se traduce luego en mejores políticas públicas. ¿Va a seguir rigiendo el tema de tolerancia cero para vehículos, o para, mejor dicho, para conductores profesionales, y la tolerancia de 0,5 para el resto de los conductores? Si bien estos son controles que están instalados y que van a proseguir a lo largo de la gestión, porque realmente tienen un resultado, nosotros estamos realmente buscando una alternativa más orientada a lo que es la educación vial y la prevención. Eso es lo que más nos interesa. La idea no es buscar absolutamente nada, sino controlar y prevenir. Eso es lo que le pedimos un poco a la ciudadanía, que si toma no conduzca, que trate de pasar las fiestas cerca de su casa, o que haga lo del conductor designado. La verdad, esperamos tener pocos alcoholemias a esta fiesta, esperamos que la gente tome conciencia. Este es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con la Secretaría de Gobierno, con la gente de tránsito, y aparte de ver que se reúnen todos los requisitos legales para poder estar circulando, nosotros estamos constatando la deuda para luego darle 5 días hábiles para que se acerquen a cancelarla, y en caso de que no lo hagan, seguir todo el proceso de verificación, intimación y, en última instancia, el envío a cobros judiciales para el cobro de la deuda. Tengo una persona de renta por operativo y por punto en el que estamos haciendo esto, porque son varios puntos de la ciudad, conjuntamente con la gente de tránsito, más la gente que está trabajando administrativamente en la municipalidad. La idea es que se regularice, transmitir que se regularice bajo estas vías que te mencionaba, tanto el impuesto automotor como el inmobiliario, tasa de higiene urbana y todos los tributos que cobra el municipio, para que cuando sean estos controles obviamente nos encontremos con menores de deuda y no tengamos que realizar todo este proceso administrativo y judicial para el cobro. Con motivo de las fiestas, lo que estamos haciendo es operativos de tránsito con control vehicular, viendo la documentación respectiva, y asimismo tomando una iniciativa a través de unos panfletos que hicimos nosotros en la imprenta municipal para hacer una campaña de educación vial, que todos los automovilistas tomen conciencia. La idea es continuarla en el transcurso de todo el año con mucha educación vial y muchas campañas de concientización. Y a su vez de mucho control para cuidar y que la gente sepa que si sale a la calle tiene que hacerlo con conciencia, pero sabiendo que el Estado está presente con control. Para aquellos que no tomen conciencia y que sigan infringiendo las normas, vamos a ser muy, muy duros con la aplicación de multas duras, porque la verdad el riesgo es muy alto. Se está perdiendo vidas por gente imprudente en esto, entonces la verdad se va a continuar con esa política de el que no cumpla con la ley será castigado.